Se realizó homenaje al escritor chilote Nicasio Tangol en la isla de su nacimiento. En la isla de Añigüé, comuna de Kemchi, se realizó una ceremonia de gran connotación cultural que tuvo como objetivo instalar una placa recordatoria en el lugar de nacimiento en 1906 del destacado escritor Nicasio Tangol, quien tuvo una relevante producción literaria. Basados en mitos, leyendas, aborígenes australes, como la presencia constante del mar, que conformaron los principales elementos de sus obras. Asistieron familiares del literato perteneciente a la generación de 1938, junto al alcalde de Kemchi, Luis Macías, concejales, dirigentes del sector, y con la presencia también del presidente de la Red de Cultura en Chiloé, don Ramón Yáñez Delgado. Contaminado, nuestros hijos lo recogerán. No queremos que ellos lo sufran y puedan vivir en libertad. Efectivamente, como usted dice, nosotros estuvimos en la isla Ñigüé, del grupo de las Chauques, hermoso archipiélago de la comuna de Kemchi. Pero ello tenía una connotación muy importante, como es poner en valor la importancia de los orígenes de grandes autores, de grandes literatos, como fue el caso de Nicasio Tangol, con una importante cantidad de obras relacionadas con la mitología de Chiloé, con las toponimias de Chiloé, un hombre que fue novelista y se inspiró precisamente en las culturas indígenas australes. Y por cierto, tiene una de las tantas novelas que en alguna vez lo leímos cuando estudiantes, como fue Wipampa. Pero el hombre nació en Añigüé y llegamos hasta allá para compartir con las autoridades, con las vecinas, los vecinos de Añigüé, con ese fin. Y lo más importante que era testimoniar, homenajear a don Nicasio Tangol, en el sentido de que la comunidad de Ñigüé también conozca el legado que dejó este escritor afamado en nuestro país, que fue de la generación de los años 30, que junto a Francisco Coloane, a Godoya Teitelboim, a Oscar Castro y tantos otros literatos conocidos a nivel país e internacionalmente, conformaron esa generación. Entre ellos está Nicasio Tangol. Y estuvimos allá, y el objetivo era también descubrir un memorial para que la comunidad permanezca más cercanamente con el escritor. Y fue muy emotivo. Las autoridades de la municipalidad, presididas por el alcalde, los concejales, autoridades del nivel local y principalmente los familiares. Estuvimos con los familiares, pero ya en la dimensión de los nietos, un nieto y una nieta, que conversamos con ellos, compartimos, y la nieta tiene el nombre de uno de sus personajes centrales de su novela. Entonces, interesante conversar con ellos, porque en la intervención que tuvo la nieta también nos conversaba que Nicasio Tangol era uno de los escritores que también tenía otras habilidades, como colocar en la madera, hacía pequeños barquitos a vela y los introducía en una botella, que también es un arte. O sea, no es fácil hacer ese ejercicio de que colocaba dentro de una botella un barquito, así que son habilidades que él tenía. Y también nos decía que dejó una novela al momento de morir sin editar. Entonces ahí ella espera que se le apoye, que pueda salir a la luz en algún momento ese libro póstumo, que podría ser también, ¿cierto?, de su abuelo, Nicasio Tangol. Fue una jornada naturalmente especial, inolvidable. Concurrí en mi calidad de presidente de la Red Provincial de Cultura de Chiloé, invitado por el señor alcalde, de manera que
creo que quienes asistimos, a la cual también me acompañó don Felipe Montiel Vera, que es el director del Museo Municipal de Castro, y otros actores culturales que le dieron el marco esencial de este momento que se vive quizás a lo mejor de manera muy especial, de manera muy particular, y creo que lo importante es que la memoria siga permanente en las generaciones de ahora, como yo indicaba en mis palabras, de que esto lo tome con mucha, mucha pertenencia la escuela, los profesores y naturalmente los estudiantes, que sepan, conozcan que también en su pequeña islita nacieron importantes personajes que son conocidos hoy mundialmente. Entonces es un orgullo también, pues, un orgullo para Añigüé y el grupo de Islas de las Chauques, y por cierto, quedó ese testimonio que de alguna manera rememora, revive nuestra historia y que está siempre viva en estos rincones insulares.